Cuando yo sea grande, quiero manejar un tren que cruce la mitad del mundo, que atraviese montañas y campos, que baje de las nubes hasta llegar al mar. Un tren capaz de unir a la calurosa costa con los nevados andinos y de transportarnos a todos a través de paisajes que solo la más pura imaginación puede soñar. El sueño de un niño ecuatoriano que se convertiría en la obra cumbre del más grande de los que han nacido en esta tierra. El general Eloy Alfaro, se puede decir, dio su vida para unir al país con una línea férrea. Un ambicioso sueño que partió frente al puerto principal para recorrer más de 450 kilómetros hasta llegar, años después, hasta la capital de los ecuatorianos. Un 25 de junio de 1908 llegó la locomotora número 8 por primera vez hasta el barrio de Chimbacalle. Llegar hasta la estación de Chimbacalle en el sur de la ciudad no es solamente visitar una de las 7 maravillas que tiene Quito, sino es también la puerta de entrada a una verdadera máquina del tiempo, porque desde aquí parte el tren de Alfaro, el primero en unir Guayaquil con Quito. La estación de Chimbacalle, a más de ser un monumento vivo a la memoria ferroviaria del país, es hoy el punto de partida de uno de los principales productos y atractivos turísticos que ofrece el Ecuador, el tren crucero, reconocido y premiado mundialmente. El itinerario es bien. En el 35, en el tren 2. Sí, es el de la suerte. Ah, muy bien. Este es el vagón 001, llamado también el vagón presidencial. Y en este nos vamos hasta Tambillo primero, después a Machachi, hasta llegar al boliche en este tramo. Tras décadas de olvido, el sonido del tren vuelve a despertar a los vecinos de este popular barrio quiteño. El paso de este gigante de color rojo es como la sangre que vuelve a dar vida a las arterias de Chimbacalle. Es una palabra mixta entre el quichua y el español. Chimba, que está en quichua y significa enfrente o el otro lado. Y calle, es decir, sería la calle de enfrente o la calle del otro lado. Todos quieren saludar al ferrocarril que trajo por primera vez guineos, piñas, pescado fresco desde la costa. Quito crece imparable hacia el sur. La mancha urbana avanza sobre antiguos campos de cultivo. Esta es una de las ventajas del tren, que nos permite conocer lugares por donde los autos no pasan. En este caso, esta zona del sur de Quito, que hasta no mucho tiempo atrás eran grandes haciendas. Parte de eso queda todavía. Las tierras más fértiles de la ciudad dejan de producir al ser tapadas por inmensas extensiones de concreto y asfalto. De todos estos sectores que están asentados por donde pasa la línea del tren, entonces precisamente nosotros de esta forma ayudamos a que esta gente tenga esta vinculación con el tren. El ferrocarril estimula a las poblaciones por donde pasa. Los productos se venden aquí o se llevan a lejanos destinos. Desde hace 100 años, su sonido es sinónimo de progreso. Y en cada parada, cientos bajan para comprar sus delicias típicas. Estamos llegando a la estación de Tambillo. Esta es la primera parada en el recorrido que hace el tren desde Quito hasta el Uruguay. Apenas habíamos recorrido 60 kilómetros, pero el hambre mañanera provoca antojo de un delicioso tostado. Cada estación cuenta con cafetería, baños limpios y otros servicios indispensables para el viajero. El tiempo de cada parada es corto, y cuando el tren pasa, todo se detiene. Además de permitirnos degustar la variedad culinaria de cada región, el tren nos lleva a admirar, sin estrés ni tráfico, los campos donde crece aquello que nos alimenta y nos llena tanto el estómago como la memoria y el corazón. Muy lindo, muy hermoso. Las paradas, la música, nuestra comida, cosas que uno extraña mucho. Mi país es el país más lindo del mundo. Y
Les recomiendo mucho. Pero siempre el tren es lo más bello que tengo. Yo también voy a ir a la... Son lágrimas de emoción, las que provoca compartir en familia la belleza de lo natural, los paisajes y la música de un país que en cada parada nos regala una imagen y un sonido diferente. Alegre y tradicional, que nos llena de Ecuador. Dejamos la estación de Machachi, uno de los valles más fértiles y productivos de la Sierra Norte, para alcanzar y recorrer la primer área protegida por la que pasa el tren. La locomotora ingresa entre pinos y cipreses, sembrados hace casi un siglo en lo que se convirtió en el primer experimento de reforestación en el país. Estamos a 3.547 metros de altura. Es donde queda la estación de Cotopaxi, mejor conocida como El Boliche. Y aquí se realiza una caminata por esta zona protegida que tiene el país. En 1928, Luciano Andrade Marín plantó los primeros pinos en El Boliche con la intención de recuperar los suelos erosionados. Hoy, sobre estas coníferas, crecen hongos y líquenes, que forman parte de la gran diversidad de especies nativas de la región. 200 especies que en realidad tendríamos que caminar muchísimo para conocer todo lo que existe acá. Tenemos ya la suerte nuevamente de poder ver el venadito, la cervicabra, el lobito. Incluso en algún sitio de todo es el boliche, se puede notar la presencia del puma. Primero fue una hacienda, después un terreno experimental. Y ahora es un espacio de recreación para todos los ecuatorianos. Sin embargo, ¿de dónde proviene su tan peculiar nombre? Cierto, por eso viene el nombre de Boliche. Toda el área prácticamente se llama el Boliche por este sitio exactamente, porque se parece a una bola. Perfecto para acampar o disfrutar de un picnic al aire libre, rodeado de 400 hectáreas de área protegida. Después de este recorrido por los senderos del Boliche, nos espera Limpiopungo dentro del Parque Nacional Cotopaxi. Pero eso sí, hay que llegar en autobús. Desde la vía Panamericana, trepamos por un camino asfaltado hasta alcanzar el centro turístico del Parque Nacional Cotopaxi, el área protegida más visitada en el Ecuador continental. Habitantes provenientes de las poblaciones de Sumbawa y Quilotoa han encontrado aquí un lugar perfecto para ofrecer al visitante hermosos y abrigados productos confeccionados por sus propias manos. Muchas gracias. No es difícil observar a lo lejos escurridizos venados de cola blanca, que en este parque encuentran un importante santuario. Y 10 minutos después, en pleno páramo, alcanzamos casi a los 4.000 metros la bella pero amenazada laguna de Limpiopungo. En lo general tenemos lo que es aves migratorias y aves acuáticas aquí, que están en diferentes meses del año. ¿Y esa que estamos escuchando? Ese es un ligle. ¿Ligle? Sí. A los 3.800 metros de altura de la laguna de Limpiopungo, podemos observar gaviotas andinas, curiquingues y hasta cóndores. Sin embargo, también es claro cómo el nivel del agua de esta importantísima y hermosa laguna andina está cada vez más bajo. Limpiopungo es un humedal fundamental para la vida de las aves andinas. El cambio climático, que derrite los glaciares, es una de sus principales amenazas. Era hora de volver al tren. Buenas, buenas. Para cruzar las vastas extensiones del Boliche y gran parte de la colorida y mágica provincia del Cotopaxi. Una inversión de 280 millones de dólares fue necesaria para rehabilitar el ferrocarril desde Quito hasta Durán, especialmente para cambiar los viejos durmientes de madera por otros de concreto y colocar sobre ellos nuevamente las líneas férreas que permitan el paso del pesado tren, que hoy por hoy sirve exclusivamente para el transporte de turistas.
llegamos a la Tacunga y nos tienen una sorpresa, nos dicen. Con danzantes de pujilí y bailes típicos de la región, llegamos hasta el final de este primer tramo. Pasaríamos la noche en una de las haciendas cercanas a la ciudad. Un día mágico, apenas el primero, a bordo del tren más hermoso del mundo.